Escarlata. Sí, puede ayudarme. Venga, por favor, rápido. Y aquí te mando un 45. Aquí. Él la quiere lavar, si no. ¿Será que no te oye, Calata? ¿Será, pa? Te mando un 42, te mando un 42. Mira, está loca, ¿dónde tiene mi celular? No, que loca ni que nada. Sí. Te mando un 42, te lo mando. Sí, aquí. Perolito, ¿me hablabas? ¿De qué me decías, Perolito? ¿Que yo? ¿Yo no? No, yo más bien lo que estaba era aquí recordando un poema de Machado. Que dice, el que habla solo es porque quisiera hablar con Dios algún día. Claro que te estaba hablando. Por supuesto que te estaba hablando. Pero tú ni siquiera te das cuenta de que esas alabanzas científicas lo que están perjudicando nuestra relación. Claro que te estaba hablando. Pero, Lito, ¿tú estás refiriendo al walkie-talkie? Son costosos, Perolito. Mira, te voy a decir una cosa. Un walkie es importantísimo. La policía se debe gastar un dineral. Esos hablan a metros de distancia. ¿Pero hablan a cuántos metros, Perolito? ¿Pueden hablar? A kilómetros, quizás. Sí. Son caros, son costosos. Están de... Deben estar por la verde, ¿no? De unos 200 libras fácil. Walkie-talkie. Calata, sé que hiciste un esfuerzo ahorita. Y eso, algún día Dios lo compensará. Pero quiero anunciarte que ya los walkie-talkies cayeron ante chucha. ¿Qué pasa? Venga la cara que te estoy hablando. Cayeron ante chucho. Y la policía lo que está usando son teléfonos sin sal y ni lámbrico. Que no te enchufan en la pared, lo pueden llevar para que ellos lo oyen para cualquier que. Y cada teléfono de esos te pasan a los 2000 bolívares, ¡Pachi! ¡Ay, Perolito! Perolito, estás histérico otra vez. No me grites, pero. Pero nosotros tenemos. En referente a lo que se llama comunicación, nosotros estamos pues por encima de todas esas cosas, pues, pero. Nosotros nos comunicamos con el idioma subliminal del alma, del amor. Este aparatico que está aquí, Perolito, este aparato que se llama corazón, eso no tiene comparación, Perolito. Por eso es que la comunicación nuestra, pero es la más. ¿Qué dice, Milatero y yo? Bueno, es que con esos argumentos uno no puede resistirse. Ay, qué malo, Perolito, ya está. Yo no soy malo. Tú eres raro. Soy un poco raro, pero a veces te obsequio con regalos que la humanidad no podría darte. ¿Qué, Perolito? Tengo un regalo para ti. Ay, Perolito, tú siempre... Lo encontré en la caja en el álbum de los recuerdos. Sí, Perolito. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuiste al médico ginecólogo? Sí, Perolito. Tengo una foto del doctor. Sí, Perolito. Mira. Bésalo. Dale un beso. Perolito, si tú siempre has sido celoso, ¿cómo voy a poner a ese hombre? ¿Pero quién va a ser celoso de esto? A ver. Pero me lo está limpio. Papá, ven acá.